Bueno, el mol, un mol de un compuesto es el peso molecular expresado en gramos. Entonces, según lo que acabamos de calcular, un mol de agua, que es H2O, sería 18 gramos. ¿Vale? Un mol de sal, de cloruro sódico, es 58,45 gramos. Y un mol de ácido sulfúrico son 98 gramos. ¿Cómo puede ser que una cantidad pese cosas distintas? ¿Por qué? Un mol de una cosa pesa una cosa y un mol de otra cosa pesa otra. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a estudiar el concepto de docena. ¿Una docena qué es? 12 de lo que sea. ¿Vale? Entonces, si tú tienes una docena de huevos de codorniz y una docena, ¿cómo? ¿Qué? Que si es de gallina y de codorniz son diferentes. Una, ¿qué huevos de avestruz? ¿Qué? Y tú tienes una docena de huevos de avestruz. ¿Cuál pesa más? La docena de huevos de avestruz. ¿Por qué? Porque cada huevo de avestruz es más grande. Pues con los átomos y las moléculas pasa lo mismo. Un mol realmente es una cantidad de algo. Un mol son 6,022 por 10 elevado a 23 de lo que sea. ¿Vale? Que es un, vamos a escribirlo. 20 ceros más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos a ver, son billones, billones, trillones, cuatrillones. Son 6 cuatrillones de moléculas. ¿Por qué se usa esta cantidad? Porque los átomos son muy pequeños y pesan muy poco, poquísimo. Entonces, para coger una cantidad que sea visible macroscópicamente, es decir, que tú puedas coger con las manos, tienen que coger un mogollón de moléculas. Tantas como 6 cuatrillones de moléculas. Para que tú puedas verla. Entonces tú sabes que en un mol de agua hay 6 millones, 6 cuatrillones de moléculas. En un mol de sal hay 6 cuatrillones de moléculas. Y en un mol de ácido sulfúrico hay 6 cuatrillones de moléculas. ¿Por qué este pesa más que este y este pesa más que este? Porque las moléculas de agua son pequeñas. Tienen un oxígeno y un hidrógeno. Como son como los huevos de codorniz. Son pequeñitos. Entonces, por mucho, si ponen mucho huevo de codorniz, te va a pesar menos. Que si coges los mismos huevos de sal, que la sal es un poco más grande. Y el ácido sulfúrico todavía es más grande. Tiene un azufre, cuatro oxígenos y dos hidrógenos por ahí. Entonces, como este, una molécula nada más, pesa más que este, si cojo 6 cuatrillones de moléculas, van a pesar más que este.